zonas de miedo. Así bautizaron algunos miembros de las comunidades durante los trabajos de investigación para construir la política de convivencia y seguridad ciudadana, esos lugares donde las personas son más frecuentemente atacadas por los delincuentes. Zonas de miedo. Sí, así llama la gente esas zonas, donde suele haber más atracos, donde con mayor frecuencia los delincuentes suelen acechar a las mujeres que van solas, que están en estado de vulnerabilidad. Es donde pululan los atracadores, que roban los teléfonos celulares, las bicicletas, las motos y los carros. Pero no más zonas de miedo. Hoy mismo comenzamos a ponerle su tate quieto a esos delincuentes que suelen acechar a los ciudadanos de bien en estos lugares. No puede haber más zonas de miedo en Colombia. Vamos a convertirlas en zonas seguras. Y ustedes se van a dar cuenta de los avances que vamos a seguir teniendo. Hoy ponemos en marcha aquí en Valledupar el grupo élite de la policía contra el hurto. Y en el país vamos a poner en marcha una ofensiva nacional contra el delito, contra el homicidio y contra los hurtos en todas sus modalidades. En desarrollo de la política de convivencia y seguridad ciudadana, puesta en marcha por el presidente Iván Duque, vamos a enfocarnos contra el delito del hurto, que está afectando a los ciudadanos comunes y corrientes, a los ciudadanos de a pie. ¿Qué tal? Que los ciudadanos tengan que encaletar sus teléfonos celulares hasta en las partes más íntimas para que los delincuentes no se los roben. No más esa práctica criminal. Que las personas que van y vienen de su trabajo o de su estudio en bicicleta sean atacados en el camino para despojarlo con violencia de un bien que les ha costado tanto conseguir. No más a esas acciones criminales. Ni más faltaba que tengamos que cederles la acera a los delincuentes por miedo. Con la policía vamos a volcarnos a las calles para que esto no siga ocurriendo. Hemos empezado el año mejorando en unos indicadores como el homicidio, pero tenemos que admitir que es necesario seguir trabajando para conseguir la tasa más baja de homicidio en los últimos 45 años. Y vamos a tener que seguir actuando con mucha eficacia contra el hurto, naturalmente más en unas regiones que en otras. Vine hoy al Cesar, acompañado de toda la cúpula de las fuerzas militares y de policía, porque tenemos que ponerle mucha atención a este problema aquí en Valledupar. Vamos a ir con este grupo de reacción contra el hurto a otros lugares del país que están sufriendo el aumento del fenómeno y vamos a enfrentarlo sin contemplación. La Dirección de Seguridad Ciudadana diseñó una matriz de planes y ordenó el despliegue de acciones diferenciales y estratégicas con el fin de prevenir y contrarrestar la comisión de estos delitos de alto impacto que afectan la convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción. Valledupar es a partir de hoy la primera ciudad con un escuadrón contra el delito del hurto, la primera ciudad de Colombia. Este grupo élite de policías estará conformado por 54 uniformados, capacitados en combatir las distintas modalidades de hurto, manejo de armamento, procedimientos de capturas y judicialización, entre otros. Asimismo, cuentan con una amplia experiencia en diferentes unidades operativas. Este grupo estará dotado con 24 motocicletas, 2 camionetas, armamento y equipos de comunicación para el adecuado desarrollo de sus funciones en favor de la seguridad de todos los habitantes de Valledupar. Tendrá como misión prioritaria la contención y disrupción del delito y las redes de valor de las economías criminales urbanas. Se va a fortalecer
la persecución efectiva y sanción severa al delincuente y proporcionará protección reforzada a poblaciones especialmente afectadas por la violencia y la criminalidad. Sí, el crimen es una de esas enfermedades que golpean a las sociedades, a unas más que otras, mutan, cambian, son crueles, pero nunca, nunca el crimen le ganará la partida a las sociedades. Pasamos por tiempos difíciles en los que los delincuentes también se modernizan, pero el Estado, nuestra fuerza pública, la justicia, siempre serán superiores a ellos. Afortunadamente, tenemos una fuerza pública valerosa, fuerte, siempre dispuesta a enfrentar a los criminales. Aquí en Valledupar, pero en el país entero, vamos a perseguir con toda firmeza este delito del hurto que afecta a los más vulnerables. Lo vamos a reducir. Ustedes lo van a ver, lo van a percibir y van a disfrutar el éxito de la acción de su fuerza pública. Estamos haciendo monitoreos día y noche a esta estrategia y queremos que los ciudadanos se sientan seguros. A cualquier hora, en cualquier parte, tranquilos, seguros. Queremos que el ciudadano no le tenga miedo a la delincuencia, sino que los delincuentes le tengan miedo a la autoridad. Y no más zonas de miedo, ni aquí en Valledupar ni en ninguna parte del país. Repito, tenemos que hablar de zonas seguras. La policía está trabajando con los alcaldes y vamos a acabar con esas zonas peligrosas. Se les va a poner iluminación, se van a limpiar para lograr que sean confiables. Y algo muy importante, le pedimos a la ciudadanía que nos ayude, que denuncie, que colabore con las autoridades. Y a los alcaldes de todo el país, también les pido que nos den una mano en este propósito. Esta cruzada, que tiene una manifestación muy importante hoy aquí en Valledupar, la vamos a seguir realizando en todo el país para que los ciudadanos más vulnerables estén más seguros. Yo quiero dirigirme al señor alcalde de la ciudad y al señor gobernador del departamento, naturalmente a los gabinetes municipal y departamental, a los honorables parlamentarios, en fin, a toda la comunidad que hoy nos acompaña, para decirles lo siguiente. Los objetivos que en materia de seguridad tiene el gobierno del presidente Iván Duque tienen que producir unos resultados históricos en el año que corre. A raíz de una reunión reciente convocada por el señor jefe del Estado, fijamos como prioridades para este sector, tal como lo mencioné hace unos minutos, conseguir la tasa más baja de homicidios en los últimos 45 años. Nos fijamos la meta de disminuir el hurto el 25% con respecto al año anterior. Nos fijamos la meta de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos que, como es de conocimiento general, se convierte en el principal alimento para las acciones delincuenciales, se convierte en el principal alimento para el microtráfico que tanto daño le hace a los niños, a los jóvenes y tanta zozobra, miedo y problemas genera en distintas zonas de Colombia. Vamos además a hacernos el propósito este año de disminuir sustancialmente la extorsión. Y por eso es fundamental la cooperación de la ciudadanía, que la ciudadanía denuncie, que se sienta tranquila haciéndolo, que acuda a los canales que en este momento existen para efecto de que llegue a conocimiento de la autoridad la comisión de esos delitos a fin de que dicha autoridad pueda actuar en forma adecuada. La seguridad es fundamental para todas las sociedades. La seguridad es la base sobre la cual se construye confianza. Se construye confianza para que haya inversión, para que haya más y mejor empleo y para que como consecuencia de los crecientes niveles de seguridad siga aumentando la inversión y siga creciendo el empleo. Lo que tenemos que crear es ese círculo virtuoso que le permita a la gente, que le permita a los ciudadanos caminar por las calles tranquilamente, saludar a la policía por afecto porque cree en ella, porque la respeta, saludar a los soldados de igual manera porque ven ellos a sus defensores,
porque ve en ellos a quienes preservan la tranquilidad, que es aquello a lo cual todos los ciudadanos tienen derecho en un régimen de Estado de Derecho como el nuestro. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vengo a traerles hoy el mensaje del presidente Iván Duque? ¿Por qué vengo acompañado de toda la cúpula? ¿Por qué vengo en compañía de los parlamentarios de la región? ¿Por qué solicité que se invitara a este acto a todos los que lo representan? ¿Por qué me alegra ver a la Policía Cívica, a las Juntas de Acción Comunal, a la sociedad organizada? Me alegra verlos así porque esta es una tarea de todos. Al fin de cuentas, ¿este esfuerzo a dónde se dirige? ¿Cuál es la razón de ser de lo que hoy estamos viviendo aquí en Valledupar para bien de esta ciudad, para bien del departamento y para bien de Colombia? Lo que estamos viendo es que avanzamos juntos hacia el logro de un sueño que nos une, un sueño que tiene que reunir nuestras energías. ¿Cuál es ese sueño? Vivir y trabajar tranquilos. Muchas gracias.